con Javier Cárdenas. ¿Dígame? Hola, ok, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, parece ser que vende usted una casa, digo, perdón, nave, ¿no? Sí. Es una nave industrial, ¿no? Eso es. De aquí usted, ¿no? Dígame. No, digo que es de aquí ya usted. No le comprendo la pregunta. No, me refiero a que es de aquí ya usted ya con la nave. O anteriormente usted ya notaba que las naves estaban ahí. Sí. Yo tengo un taller, tengo una que en una nave industrial que tengo en propiedad, quiero jubilarme y quiero venderla. Sí, correcto, veía que por supuesto con la jubilación, ¿no? Sí, claro. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Me refiero a que siempre aquí ya usted con la jubilación o normalmente usted ya estaba con la nave. No, yo ya estaba, tengo la nave hace 20 años. Señor Pascual. Bien. Señor Pascual, inversiones. Me dedico a inversiones, compro cosas, derribos, bueno, todo lo que es un poco. Pero de aquí, por supuesto, usted, ¿no? Con la nave, ¿no? Con ladrillos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. ¿En qué sentido? Es que no lo entiendo lo que me quiere decir. Prefiero que dentro de lo que es la de las inversiones que se puedan estar realizando, dado, por supuesto, a lo que estamos hablando, una nave industrial, ¿ve aquí ya usted o no con la inversión? Es que, vamos, sigo sin entender, perdóname. Sí, no se preocupe, relájese. No, yo estoy totalmente relajado, pero es que no se le... Que... No, que le ve usted con ganas de venderla y es normal que se ponga usted así nervioso, es normal. No tengo ni más ni menos ganas, yo llevo años de jubilación y quiero vender. No hace falta tampoco que nos pongamos ahora. Me refiero que espera aquí ya usted cuando lo vende o normalmente usted ya cree que las naves están ahí. Que si yo creo que las naves están ahí. No, me refiero que si de aquí tú. Con la nave. ¿O anteriormente nota usted que la creación independiente que pueda estar justificada como los incrementos de bolsa o aranceles justifiquen también al mismo tiempo que una creación independiente dentro de lo que es la inversión que se pueda realizar como una nave industrial, dado a la situación que estamos también creando como parte positiva? No tengo la nave ni como... Te has quedado fuera de cobertura ahora mismo. Te he metido un viaje ahora mismo que te has quedado fuera de cobertura. Yo no me quedo... Mire, entre otras cosas. Sí. Si a usted le interesa la nave, sí. Venga por aquí, la ve, hablamos. Correcto. Realmente porque... Bueno, aparte de que no sé la pregunta que me quiere hacer, sí. Pero hablar por teléfono sí. No me parece en la forma que me no, está hablando. Sí, le entiendo perfectamente. Que usted lo que quiere, digamos, son hechos más que tanta tertulia. Y usted lo que quiere es que se llegue a una operación y que... Bueno, pues lo que venga, ya está, si ya te lo he dicho yo. Ver con la persona que estoy hablando, que me correcto. Diga qué es lo que quiere y yo decirle correcto. Que no lo quiero. Y otra pregunta que le quiero comentar. Para verla, me imagino que quedaríamos para verla... Cuando usted quiera. Cuando yo quiera, dado que la jubilación, por supuesto, la tiene usted ya acentuada. Pero una pregunta que le quiero hacer. Dado que es la situación de nave industrial, ¿no?, con los correspondientes, digamos, trazados de zona industrial. ¿Será que ya usted ya con la industria en sí o ya usted cree que el Ferrol lo han cerrado con la cosa de los altos hornos? No, yo tengo una pequeña industria que no sé si tiene algo que ver con los altos hornos o no, pero imagino que no. Sí, vamos, que se lo he dicho por la situación, por eso industrial yo también, por eso digo que es verdad que ya usted, cuando usted notaba que cortase el pelo, está carísimo. Mire, no sé si... Sí, yo tampoco lo sé. Si lo que está... Vamos a cortar la conversación y sí. Le vuelvo a decir que cuando quiera verla me llama, quedamos y la vemos. Vale, de negro, negro y eso nada, ¿no? Nada. Vale, pues entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo. Venga, muchas gracias. De acuerdo. Dios, buenos días, muy amable. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, quisiera hablar, por favor, con doña María. Soy yo. Hola, buenos días. Mira, soy el propietario de la tienda de los vestidos de novia. Sí. Mi nombre es Fernando Sánchez. He estado hablando con Silvia porque me ha comentado que tenías un vestido reservado con nosotros y de repente has dicho que no lo quieres.
Sí. ¿Y si me podías contar qué es lo que ha pasado? Pues mira, muy fácil. Yo fui, me gustó, le dejé encargado. Y cuando yo empecé a mirar, le veía muchas veces mi internet. Sí. Y era, decían que sin, que era un sin manga. Yo le veía con la manga más metida, me empezaban a entrar dudas. ¿Era el modelo? Sí. Correcto. Y yo dije, llamé y dije que había dejado el vestido reservado. Y dije que mira, que me lo quería pensar. Y en vez de decirme que bueno, que me daban un tiempo para pensarme, me dijeron que no. Yo el día que lo reservé dejé 100 euros. Ya, lo sé. Hasta que no traigas 500 más, no se manda a hacer a fábrica. Y yo llamé diciendo que me iba a llevar los 500 porque me lo quería pensar. Y ahí me dijeron que no, que perdía el dinero. Pues el dinero está perdido. Pero no me voy a llevar un vestido con el que no termino de estar segura. Y en vez de facilitarme las cosas, lo único que me dicen es, pues pierdes el dinero, pues el dinero lo he perdido y ya está. Ya, yo la entiendo perfectamente. Lo que sí es cierto es que me he enterado, porque luego ya sabe usted que entre nosotros, todos los que nos dedicamos a los vestidos de novia, pues me he dado cuenta que se ha ido usted a la competencia mía, ¿no? A comprar el otro. Sí, hombre, está claro, si a mí no me tratan, yo no digo que me pongan una alfombra roja cuando entre, pero sí que me podían haber dado un tiempo para que me lo pensaran, pues me fui a buscar otras cosas. Lo que no voy a hacer es esperar a ver si recapacitáis vosotros. No. Vamos a ver. Me tendré que buscar otra cosa. Tengo que darle más vueltas. No, si no es que tenga que darle usted más vueltas ni tenga que usted darme explicaciones a mí. Simplemente le digo que nosotros aquí somos bastante serios. Se ha ido usted a la competencia, ha comprado usted el vestido a alguien que me he enterado que es un familiar suyo, que es amigo de su madre, no sé qué. Me parece una falta de respeto y de educación utilizar a la gente de darle asesoramiento y luego usted, porque haya tenido un sueño que ha visto usted fantasmas con ese vestido de novia. Señor, creo que no tengo que hablar nada más con usted. O sea, no creo que tenga que hablar nada con usted. En mi vida no se mete. Y no es un familiar, es una conocida. Me parece que es que se meta en mi vida, me parece absurdo. No, pero porque yo no se mete nadie. Yo no me estoy metiendo en su vida, simplemente le estoy diciendo que se la ve que es usted la típica caprichosa, que no sabe ni lo que quiere y que, vamos, después de los años que llevo vestido... No tengo nada más que hablar con usted, muchas gracias. Espera un momentito que está aquí. No, Silvia, perdóneme, señora, y no tenga usted tan mala leche. Yo mala leche, oye, perdona, me ha llamado niñata caprichosa. Si eso es tener mala leche, no tengo nada más que hablar con usted. Señora, está aquí Silvia. Llámala otra vez. Y habla tú, ¿eh? Dile, oye, mira, que vale, vamos. Ahí pica. ¿Sí? Oye. Dime. Ay, que te estoy llamando y estaba comunicando todo el rato. Ah, bueno, es que he tenido por ahí un jaleo. Dime. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, porque me estaban llamando los de... Porque ¿te acuerdas que me he echado del vestido? Y me ha llamado niñata caprichosa. Digo, pero bueno, pero que me deje usted de... ¿Encima de no darte el dinero? Señora María, señora María. Dime. ¿Es usted una maleducada? ¿Soy yo el del vestido de novia? ¿Qué? No, es José. Que... No, oiga, es que... Que es una broma. José, ¿qué haces? María. ¿No ves? No me jorobes. Dime. Que es una broma de cadena vial. Dios a la mierda. No me lo he picado. No me lo puedo creer. María, cariño, que soy Isidro, Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma preciosa y simpática de parte de José. Me voy a matar, José, te juro que te mato cuando te vea, te lo juro. Bueno, cariño, que te estamos gastando una broma con todo el cariño desde aquí del programa y te damos las felicidades por tu boda, ¿eh? Muchas gracias. Un besote, María bonita. Hasta luego. Adiós, Morita, adiós. Adiós. Hasta luego, José. Adiós. Adiós. Chao los dos. Chao. Venga ahí. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. Diga. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don José María. ¿Para qué? Es usted, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Pues muy buenos días. Me voy a presentar. Soy responsable a nivel nacional del banco. Vamos a ver, usted es propietario de una tarjeta... No, yo la di de baja ya la tarjeta. No, tengo que hablar con usted porque me han transmitido la historia de lo de la baja de su tarjeta, pero es que tengo que hablar con usted. Le pediría, por favor, que me escuchara. Sí, yo lo escucho perfectamente. Sí, bueno, pues a ver si es verdad que me escucha, porque parece que quiere usted ya colgarme el teléfono, nada más hablar con usted. A ver. Yo esa tarjeta la di de baja. Yo no le quiero colgar el teléfono de ninguna manera. Yo lo que quiero es que yo... Esa tarjeta no tengo que pagar un duro esa tarjeta porque no la tengo. Usted tiene una tarjeta que ya hace bastante tiempo que estamos teniendo problema con usted porque hay unos cobros de mantenimiento de esta tarjeta de los cuales usted está rechazando.
Si usted quiere quitarse esta tarjeta, usted quítesela cuando usted le dé la gana. Pero usted tiene pendiente con este banco unos consumos de mantenimiento que tiene usted que hacerse cargo. Ahora, ¿me quiere escuchar un momento? Sí, sí, yo le escucho, yo le escucho, yo le escucho. Yo tengo, y voy a tener que coger un abogado y vamos a tener que hablar al abogado. ¿Pero qué me quiere usted, perdóneme, porque es que me hace ridícula esta conversación? ¿Qué me está usted a mí diciendo a un director de un banco como soy yo? No, a ver. ¿Pero qué me está usted asustando con un abogado? Ahora ya el que se está subiendo es usted. No, es que me parece, perdóneme señor, y perdóneme que me tenga que enfrentar a usted, pero es que para una ridiculez de 6 euros, oiga, estamos gastando más en teléfono con usted que lo que es el cobro de la tarjeta, oiga. ¿Cómo se va a enfrentar usted? No, es que usted lo que está hablando es sin saber. Claro, no. Eso ya, para empezar. Y en segundo lugar, que sepa usted que soy de una entidad bancaria y que usted a mí no me amenace porque le mando a la mierda. A la mierda se va usted. ¿Cómo? Usted se va a la mierda, bueno, que tiene poca educación. ¿Qué me tiene que mandar a la mierda a usted? No, le mando a la mierda al abogado que me va a mandar a usted y a usted le mando a la mierda, señor, sí. Se va a ir a la mierda con la UA que le voy a mandar yo. Y le voy a decir otra cosa. Tenga usted cuidadito porque le cojo dinero de su cuenta, ¿eh? Eso sí que tiene que tener cuidado ya ahora. Ahora ya sí que se ha pasado. Pero no se dan ustedes cuenta. ¿Cómo está amenazando? Perdóneme. No. Yo no le estoy amenazando. Va a hablar bien y usted ya se ha pasado dos veces. Pero usted, señor, no se da usted... ¿Con quitarme dinero de mi cuenta? Le quito lo que quiera, sí. Eso lo vamos a ver en algún juicio. Y no damos de hostias en un juicio. No, yo no tengo que darle a nadie de hostias. Entonces... No, es que es usted. Estudio. Es usted el que me está provocando. No provoco a nadie. Lo que tiene que hacer es pagar sus deudas de las tarjetas. ¡No pago todo lo que debo! Usted es un deudor y la voy a embargar. A mí me va a embargar. ¡Le voy a embargar! Ya me traigo. ¡Marcha, me entra! Dígame. ¿Qué poca educación tiene usted, caballero? Un momento, que ahora voy yo a hablar con lo de la caja. Sí, pero escuche, usted vaya a hablar con lo de la caja. ¿Claro? Pero le voy a decir otra cosa. Le voy a quitar el dinero que quiera de su cuenta. Pues muy bien. Y otra cosa que le digo. Menos ir al bingo usted. ¿Mira a qué? ¡Al bingo! ¿Que yo? ¿Al bingo? Sí, que va usted al bingo. Usted se está equivocando. No, yo no me equivoco. Usted y le gustan las mujeres. Usted se ha equivocado de número. No, yo no me he equivocado. Dígame. Señor don José María. Buena. Esto vamos a terminar, ya le he dicho, en el juicio y a hostias. Sí, hombre, cuando quiera. No, cuando quiera, no, es que estoy deseando ya de verle. No, pero si a mí no me asusta usted con el abogado. No, si yo ya lo tengo, yo ahora ya lo... Pues dígale que se ponga. ¿Eh? Dígale que se ponga al abogado. Usted es un cobarde. ¿Un cobarde? Le voy a pasar, le paso un momentito con el departamento de reclamaciones. ¡Cobarde! ¿Qué? ¡Papá! Dime. Que soy yo, que es una broma de la radio. Ya, es que vaya... Vaya con el colega también. ¡Pero don José María! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que le estamos gastando una broma de parte de su hija. Escucho muchas veces en la radio, joder. ¿Me escucha? Muchas mañanas te he escuchado. Bueno, José María, que es una broma, broma cariñosa que le está gastando su hija, ¿de acuerdo, Laura? Venga, gracias, hombre. Venga, un abrazo muy grande a los dos. En Cadena Vial. Adiós, José María. Con Javier Cárdenas.